Hola, hola crocheteras, bienvenidas a mi canal de YouTube. Soy Joana y hoy les quiero enseñar a tejer este gorro hipopótamo, ¿sí? En este proyecto no estoy sola porque es un proyecto que preparamos junto a Carla de Vivir Vintage. Si no la conocen, pueden ir a visitar su perfil de Instagram o también su canal de YouTube, en donde nos enseña un montón de tutoriales gratuitos y sobre todo. En los tutoriales que ella enseña son casi siempre de amigurumis, ¿sí? Igualmente pueden encontrar muchos tips con respecto a los amigurumis, con respecto al cálculo de los precios de los amigurumis. En fin, hay un montón de videos en su canal de YouTube. En esta oportunidad nos juntamos para hacer un kit de hipopótamos, ¿sí? Este hipopótamo está inspirado en Matilda. Matilda fue uno de sus primeros videos que ella comenzó a enseñar en su canal de YouTube. Es un hipopótamo hermoso, hermosa. Y entonces lo que quisimos hacer en esta oportunidad es seguir con este kit, porque la verdad que era una muñequita, un muñeco tan hermoso que lo que queríamos hacer es armar todo un kit para que ustedes puedan tejer todo el conjunto completo, ¿sí? En este video de hoy yo les voy a enseñar a tejer este gorro con aplique de hipopótamo, ¿sí? Si pasan por el canal de Carla, igualmente acá les voy a dejar el link acá abajo para que vayan a ver qué es lo que va a enseñarnos hoy, ¿sí? Ella nos va a enseñar a hacer un sonajero, ¿sí? Pero no es lo único que vamos a enseñar, ya que la semana que viene vamos a estar con dos proyectos más, ¿sí? Son cuatro videos en total. Así que si todavía no estás suscrita, suscríbete. Así no te perdés ninguno de los videos que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Junto a Carla siempre venimos haciendo kits juntas. Ya hicimos varios kits juntas. Uno de ellos fue, arrancamos con el kit llama. La llama manía, eso fue una locura. Fue hermoso la cantidad de llamitas que se habían hecho. Después, como fue tanta la repercusión de esas llamitas, lo que hicimos fue otro kit llamas. Y después continuamos con un kit de leones hermosos que nos había encantado mucho. Y por último, uno de los últimos kits que hicimos juntas fue el kit dino, que seguramente lo habrás visto. Y si no, bueno, como habrás visto todas las fotitos. Esta semana, ¿sí? Todos estos kits que nosotras hicimos juntas están en promoción, así que podés ir a cualquiera de nuestras tiendas a comprar las guías para tejer cualquiera de estos patrones que acabas de ver. La semana que viene vamos a terminar con este kit de hipopótamo y se viene un nuevo kit que tenemos guardado ya hace tiempo, que venimos haciendo juntas y que estoy segura de que les va a encantar. Así que suscríbete, así no te perdés ningún tutorial gratuito, pero aparte así no te perdés ninguno de los nuevos próximos kits que vamos a tener juntas, que los voy a estar mostrando por acá también. Bueno, dicho todo esto, vamos a lo importante, ¿sí? Vamos a ver qué necesitamos para tejer este gorro, ¿sí? Este gorro es un gorrito de 0 a 3 meses, ¿sí? Es de la medida de 0 a 3 meses. Después tienen toda la explicación a lo largo del video para hacerlo en otras medidas. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos una aguja 3 y medio, una aguja 2 y medio, ¿sí? Necesitamos un hilo de algodón 8/6, voy a usar en color verde agua, ¿sí? En este que es un salmón, un amarillo pastel, este que es un medio beige, medio natural. Y acá lo que ven acá es algo bien finito, ¿sí? Es un hilo macramé en color blanco. Este también pueden usar un hilo macramé en color negro, si no, este hilado se llama Camila, ¿sí? Lo pueden conseguir en cualquier mercería. Es más que nada para hacer el bordado de los ojitos de nuestro hipo. Para eso necesitamos aguja, un hilado, perdón, bien finito para poder hacer este tipo de bordado. Después necesitamos aguja lanera, ¿sí? Yo tengo la aguja lanera con punta redonda y después la aguja lanera con punta, así que al final del video les muestro cómo es para que tengan a mano. Necesitamos también alfileres, marcador de punto por las dudas si necesitan y tijera, ¿sí?
Entonces, ya con todo esto podemos empezar a tejer. Bueno, para comenzar este gorro vamos a hacer entonces un anillo mágico. Sí, hacemos un anillo mágico. Ahí. Y vamos a subir. Primero vamos a hacer una cadenita para trabar. Una, dos, tres. Tres cadenitas de subida. Y en este anillo vamos a tejer 12 varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Continuamos así hasta llegar a las 12 varetas. Bueno, ya tenemos las 12 varetas. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar este anillo mágico. Tiramos ahí, cerramos y vamos a cerrar con un punto raso. Si el punto raso lo vamos a hacer, ven que acá está la vareta. Acá arriba hay una cadenita, ¿sí? Que sería el sombrerito de nuestra vareta. Ahí arriba es donde tenemos que cerrar, agarrando todos juntos, ¿sí? Tengan cuidado de que no se les enganche ahí ninguna hebra. Ahí y lo pasamos, ¿sí? Hacemos un punto raso. Vamos a tirar un poquito para que no quede como si fuera un puntito más. Bien, ahí acomodo un poquito el punto. Bueno, en la segunda hilera entonces vamos a hacer tres cadenitas, un aumento, ¿sí? Necesitamos que la parte de arriba de nuestro gorro vaya creciendo, ¿sí? Entonces hacemos tres cadenas, dos, tres, y hacemos un aumento en vareta en cada punto de base. Así que en cada punto de base vamos a tejer dos varetas en el mismo lugar, una y dos. Una acá. Ahora vamos al siguiente punto de base. Tejemos una vareta y en el mismo lugar tejemos otra. ¿Sí? Como ven, dos varetas en cada punto de base. Voy a repetir una más. Continúo hasta llegar al final. Bueno, acá me quedan ya los últimos dos puntos de base finales. Muy bien. Y lo que vamos a hacer entonces es cerrar este círculo con un punto raso, ¿sí? Entonces, dos formas. Si todavía te cuesta el cierre, podés cerrar contando 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Cerrás, ¿sí? Pinchás y cerrás. O si no, mirás la primera vareta y la cadenita que está arriba de la vareta. Ahí es donde yo tengo que pinchar para poder pasar el punto raso, ¿sí? Ajusto un poquitito para que cierre. Entonces ahí tengo mi. Me queda quedado un puntito medio. Ahí está. Ahí tengo este círculo. Bien. Entonces vamos a la hilera 3, en donde también tenemos que hacer aumentos. ¿Sí? Vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, tres. Y vamos a tejer una vareta. Un aumento, ¿sí? En el primer punto tejemos entonces una vareta. En el siguiente punto hacemos un aumento. Este parece como si fuera un color medio naranja en el video, se ve, pero es más un salmón, ¿sí? Entonces, una vareta, un aumento. Una vareta. Un aumento al lado. Bien.
Esta es la secuencia que se va a repetir en esta tercera hilera o tercera vuelta, como ustedes prefieran llamarlo. Esta es la secuencia que vamos a ir repitiendo. Bien, una vareta, un aumento, una vareta, un aumento. ¿Sí? Recuerden que el aumento entonces son dos varetas o dos puntos tejidos en el mismo punto de base. Bien, bueno, vamos a vernos al final de esta tercera hilera o tercera vuelta, como ustedes prefieran llamarle. Así les muestro cómo hacemos el cierre, ¿sí? Van repitiendo entonces lo mismo. Una vareta solita, un aumento. O sea, dos varetas en el mismo punto de base. Una vareta, un aumento. Una vareta, un aumento. Así repetimos hasta el final. Bueno, ya estoy llegando al final de la tercera vuelta. Sí, me toca hacer una vareta. Una vareta, un aumento en el siguiente punto. Ahí va. Bien, entonces ahora nos queda cerrar. Volvemos a lo mismo. Si queremos cerrar y no sabemos bien cómo se hace, o cuento las cadenitas que veo acá en el costado, 1, 2, 3, 4, y en el cuarto, la cuarta cadenita cerramos. O me fijo la vareta, ¿sí? Miro bien dónde está la vareta. Y entonces lo que voy a hacer es mirar que hay una cadenita arriba de la vareta. Así es como un sombrerito. Entonces ahí es donde yo voy a pinchar y pasar el punto raso. ¿Bien? No se preocupen si el círculo no queda chato. ¿Sí? No queda bien plano como uno quisiera, ¿no? Se va a ir cerrando, está bien que se vaya cerrando porque nuestra cabeza no es chata, ¿sí? Es más bien redondita, entonces más bien que tome la forma de la cabecita. Vamos a la cuarta hilera y en esta cuarta hilera, ¿sí? Tenemos que tejer tres cadenas, ¿sí? De subida, dos varetas, ¿sí? Cada una de ellas una vareta. Otra vareta, sí, van a estar solitas. Dos varetas y un aumento. ¿Sí? Este gorrito es una medida para 0 a 3 meses. ¿Sí? Es para un bebé recién nacido. Pero, como les digo, de 0 a 3 meses varía un poquito según la medida de la cabeza. Entonces subimos con 1, 2, 3. Pincho el primer punto y tejo una vareta. Pincho el punto de al lado y tejo otra vareta, ¿ven? Dos varetas. Y ahora me voy al punto siguiente y voy a tejer un aumento. ¿Ven? Un aumento. Entonces, dos varetas, un aumento. Dos varetas, un aumento. Esta es la secuencia que ustedes tienen que seguir. ¿Ven? Una vareta acá solita, otra vareta acá solita y vamos con un aumento. Ahí está. Una vareta, otra vareta, una, dos varetas, un aumento. ¿Sí? Entonces, repetimos esta secuencia. ¿Sí? Dos varetas, un aumento. Una, dos. Dos varetas, un aumento acá. Una, dos varetas, un aumento acá. Y así vamos a repetir hasta llegar al final. Bueno, ya estoy llegando al final de la hilera 4, ¿sí? La vuelta 4. Entonces, lo único que me queda es terminar, ¿sí? Voy a hacer una vareta. Otra vareta al lado. Y acá vamos a hacer un aumento. ¿Bien? Ahora entonces vamos a cerrar. ¿Sí? 1, 2, 3. En el cuarto punto, en la cuarta cadenita, hacemos el punto raso y
tiro, ¿sí? Para que no se me forme un puntito más. En la hilera número 5 me toca la última hilera con aumento, ¿sí? Entonces vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Hacemos entonces 3 cadenitas y vamos a tejer 3 varetas, ¿sí? 2, 3 y en el siguiente punto de base un aumento. Si querés aprender cómo tomar la medida para tejer un gorro a medida y querés tejer gorros en diferentes tamaños o aprender cómo se cambia el modelo, ¿sí? Por ejemplo, te toca o ves un patrón de un gorrito en un tamaño chiquito y lo querés agrandar o a tejerlo para adultos o para niños. En mi curso Aprende a Tejer Gorros a Crochet te enseño cómo podés cambiar la medida de los gorros y tomar medidas y hacer gorros a medidas para que puedas hacer para vos, para los miembros de tu casa o para vender, ¿sí? Te dejo el link en la descripción, así podés ver más información acerca de este curso online. Bueno, continuamos con nuestro gorrito. Tejemos entonces 3 varetas, un aumento. Y vamos a repetir entonces esta misma secuencia. 3 varetas, 1, 2, 3, 3 varetas, un aumento. Fíjate que los aumentos los estamos haciendo siempre en el mismo lugar, ¿sí? Tenemos el aumento acá, aumento acá, aumento acá y aumento de acá, ¿sí? Vienen siempre en el mismo lugar, se vienen haciendo. Entonces, seguimos con esta secuencia de 1, 2, 3 varetas. Y en el siguiente punto de base, un aumento. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir toda esta secuencia que venimos haciendo hasta llegar al final. ¿Sí? 3 varetas, un aumento. 3 varetas, un aumento. Así hasta llegar al final. Bueno, ya estoy llegando al final de la hilera número 5. Bien. Entonces, tejemos mis últimos puntos. Hago acá las 3 varetas, un aumento en el siguiente punto, ¿sí? Terminamos con un aumento, ¿bien? Entonces, vamos a cerrar 1, 2, 3 en el cuarto punto, cerramos, ¿bien? Y en el sexto, ¿sí? En la sexta hilera, sexta vuelta, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas y vamos a tejer sin aumentos. Ahora sí, una vez que llegamos a la medida de la cabeza, tejemos un aumento en cada punto de base. Vamos a tejer un aumento en cada punto de base. Bueno, como ven, tenemos que tejer entonces una vareta en cada punto de base. Son 50 varetas en total, ¿sí? 50 puntos en total en esta hilera número 6. Bueno, lo que nos queda entonces es continuar así, tejiendo una vareta en cada punto de base hasta llegar al final, ¿sí? Después, cuando llegamos al final, vamos a tejer esta partecita de acá, que parece como si fuera un granny, ¿sí? Y le vamos a hacer el cambio de color para hacer la terminación. Entonces, nos vemos al final de la hilera 6, en donde tenemos que tejer, recuerden, una vareta en cada punto de base. Bueno, ya llegamos entonces a el final de nuestra hilera 6, ¿sí? Vamos a tejer nuestros últimos puntos. Recuerden que acá ya dejamos de hacer aumento.
Esta es la medida para un gorrito para un bebé de 0 a 3 meses y dejamos de hacer aumentos en la hilera número 6. Entonces tejí mi último punto vareta, cuento 1, 2, 3 en el cuarto punto, vamos a cerrar, ¿sí? Y ahora vamos a cambiar la manera que estamos tejiendo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, bueno, en la hilera 7 subo con 3 cadenitas, voy a tejer 3 varetas, una, en el siguiente punto la segunda vareta y en el siguiente punto la tercera vareta. 3 varetas. Hacemos una cadenita al aire, vamos a saltar un punto de base y nos vamos al siguiente punto de base. Entonces, esta es la secuencia que tenemos que repetir. 3 varetas, 1, 2, 3 varetas. 3 varetas, una cadena. Salto un punto de base, me voy al siguiente, ¿sí? Bien, me va a quedar un huequito. Salto un punto de base, me voy al siguiente y tejo 3 varetas. 2, 3. ¿Bien? ¿Ahí cómo van quedando? Acá no voy a contar la cadena de subida, ¿sí? Si la cuento serían, van a ser 4 puntos, pero no la vamos a contar, ¿sí? Contamos las 3 varetas. Una cadena, ¿sí? Salto un punto de base, tejo 3 varetas, una cadena, salto un punto de base, tejo 3 varetas, una cadena, salto un punto de base, voy al siguiente y tejo 3 varetas. Entonces, esta es la secuencia que tenemos que repetir. 3 varetas, ¿sí? Una cadena, salto un punto de base, voy al siguiente y tejo una vareta, la segunda vareta, otra vareta más. 3 varetas, una cadena, tres varetas, una cadena, salto un punto de base, voy al siguiente, tejemos 3 varetas, 2, 3, una cadena, 3 varetas. Vamos a repetir lo mismo toda esta secuencia, ¿sí? Lo tejo otra vez por última vez. Una cadenita, salto un punto de base, voy al siguiente y tejo 3 varetas. Y repito lo mismo en toda esta vuelta, ¿sí? 3 varetas. 3 varetas. Una cadena, salto un punto de base, voy al siguiente y tejo 3 varetas. Una cadena, 3 varetas, una cadena, 3 varetas. Siempre que hacemos la cadena, tenemos que saltar un puntito de base, así nos quedan estos huequitos. ¿Sí? Nos vemos al final de la hilera número 7. Bueno, ya llegué al final de la hilera número 7. Entonces tengo la cadena de subida, ¿sí? Esta cadenita que tejí, ¿sí? Entonces, salto un punto de base, voy al siguiente, tejo una vareta, voy al siguiente punto, voy a tejer otra vareta y voy al siguiente punto y tejo la tercera vareta. Una cadena al aire, ¿sí? Y me queda un puntito para saltar. Perfecto, tiene que quedar así, ¿sí? Tenemos que terminar así. Entonces, 1, 2, 3, en el cuarto punto, acá, vamos a cerrar
con un punto raso, ¿sí? Y tiro un poquito. Entonces, ahora lo único que nos queda es hacer o repetir esta hilera que vamos a tejer a continuación, que es la hilera número 8. Y esta hilera 8 la vamos a repetir en las hileras siguientes, ¿sí? Lo vamos a repetir en la hilera 9 y en la hilera 10, ¿sí? Si nosotras queremos que nos quede un gorro más alto, vamos a repetir la hilera 8, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer es posicionarnos en este huequito, ¿sí? Nos tenemos que correr de acá. ¿Cómo hacemos para corrernos sin cortar el hilo? ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, corto el hilo y arranco de acá. Sin cortar el hilo, lo que vamos a hacer es pincho acá al lado, ¿sí? Estoy acá, pincho el punto siguiente, tomo una lazada y lo paso. Esto háganlo muy suavecito. Pincho al lado, ¿sí? Como si estuviéramos tejiendo. Saco el punto y lo paso. Pincho al lado, en ese huequito, paso el punto y lo paso. ¿Sí? Haciendo punto raso yo puedo correrme de un lugar a otro, ¿sí? Para ubicarme en estos huequitos que vamos a comenzar a tejer, ¿sí? Así nos queda así, ¿ven? Acá están los huequitos y acá están las varetas, ¿bien? Entonces, vamos a subir entonces con 2, 3 cadenitas y vamos a tejer 2 varetas. ¿Sí? Ahora sí, vamos a contar la cadena de subida, ¿sí? Como si fuera un punto. ¿Por qué? Porque acá, si nosotros lo que hacíamos era tejer 2 varetas, nos iba a sobrar un punto de base y el agujero iba a quedar mucho más grande, ¿sí? Nos iba a faltar un punto, entonces por eso no lo contamos. En cambio acá, para que nos quede todos iguales, ¿sí? No quede uno más gordito que otro, o más ancho que otro, estos puntitos. Entonces acá lo que vamos a hacer es contar la cadenita de subida como un punto más, así son 3 puntos. Bien, bueno, teniendo claro eso, entonces tejemos 2 varetas, una cadena de subida y en el siguiente hueco, ¿sí? Nos vamos al siguiente huequito, tenemos que tejer 3 varetas, 1, 2, 3, una cadena y 3 varetas, ¿sí? Nos vamos al siguiente huequito, ¿sí? Al siguiente arco de cadena, podríamos decirse. Entonces tejemos una cadena de subida y nos vamos al siguiente arco de cadena o huequito y tejemos 3 varetas, todas en el mismo lugar, ¿sí? No hace falta que pinchemos tomando la cadena, sino que, como ven, vamos envolviendo. Entonces hacemos una cadena y nos vamos al siguiente huequito y tejemos, a ver ahí que me haga foco, ahí va, y tejemos entonces 3 varetas, ¿bien? Entonces una cadena y en el siguiente hueco 3 varetas. Como ven, no estoy pinchando ningún punto, sino lo que estoy haciendo es envolver esa cadenita de separación que teníamos. Bueno, vamos entonces a repetir esta secuencia de 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena, y solamente vamos a tejer en estos huequitos o arco de cadena que hicimos en la hilera anterior. Nos vemos al final de la hilera número 8. Bueno, ya estoy llegando al final de la vuelta 8, ¿sí? La hilera 8. Me voy al último huequito que me queda. Dejo una,
dos, tres varetas, hago una cadenita y voy a cerrar entonces con un punto raso, ¿sí? Ajusto. Y lo que voy a hacer ahora entonces es correrme, recuerden que siempre necesito comenzar desde este huequito, entonces hago un puntito raso, otro punto raso, subo con tres cadenitas y comienzo a tejer la hilera número 9, ¿sí? La hilera 9 y la hilera 10 es igual que la hilera 8. Entonces tejemos dos varetas porque vamos a contar esta cadenita como un punto, una cadena, tres varetas en el punto siguiente, ¿sí? En el próximo arco, ahí, tres varetas, una cadena, tres varetas en el siguiente huequito. Entonces vamos repitiendo lo mismo, ¿sí? Lo mismo que hicimos en la hilera número 8, lo vamos a ir repitiendo en la hilera número 9, ¿sí? Hacemos tres varetas en estos huequitos y en estos arcos de cadenita, una cadena, tres varetas, una cadena, tres varetas, una cadena, toda la vuelta, ¿bien? Nos vemos al final de la hilera número 9. Bueno, ya estamos llegando al final de la hilera 9. Hago una cadenita. Voy a tejer mis tres últimas varetas en el último huequito, ¿sí? En este último arco de cadena. ¿Ven cómo va quedando? Si yo quiero hacer un gorrito más alto, ¿sí? Voy a ir repitiendo entonces esta hilera 8. ¿Sí? Voy repitiendo la hilera 8. Entonces, tejemos una cadenita y vamos a unir con un punto raso. Hago un punto raso al lado, ¿sí? Para ir corriéndome. Otro punto raso al lado. ¿Por qué? Porque, como les dije, en la vuelta 8 necesitamos empezar desde este huequito, ¿sí? De este arco de cadena. Entonces subo con tres cadenitas y voy a tejer dos varetas. ¿Sí? Ahora lo único que queda es repetir exactamente igual como venimos haciendo desde la hilera 8. Entonces, tejo una cadenita y en el siguiente arco de cadena voy a tejer tres varetas. Dos. Tres, una cadenita, en el próximo arco tres varetas, una cadenita, tres varetas en el próximo arco. Bueno, vamos a repetir entonces lo mismo que venimos haciendo en esta hilera número 10, ¿sí? Para contar las hileras, recuerden, si no saben, 1, vamos a contar desde el centro, ¿sí? Desde la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Estamos en la hilera o vuelta 10. La hilera 10 es repetir exactamente lo mismo que tejimos en la hilera 8, ¿sí? Tres varetas, una cadena, tres varetas, una cadena, tres varetas, una cadena, tres varetas. Repetimos así hasta llegar al final. Bueno, ya llegamos entonces al final de la hilera número 10. Hice tres varetas, una cadena, termino con tres varetas en este último huequito, tres varetas, hago una cadenita más y vamos a cerrar
con un punto raso. ¿Sí? Lo paso. Ahí va. Ahora, en la hilera número 11, ¿sí? Ya en la hilera 12 vamos a cambiar de color. Esta va a ser nuestra última hilera con este color. Hacemos entonces una cadena y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto de base. Cuando llegamos a este arco de cadena, ¿sí? A este huequito, vamos a ver que tenemos esta cadenita de acá. Entonces vamos a tratar de pincharla. Si no la podemos pinchar, ven que ahí yo pincho y me sale una. Entonces pincho ahí la cadena tomando las dos hebritas. Y voy a tejer un punto abajo. Me voy a la cadena de al lado, ¿sí? Al punto de al lado que corresponde a la siguiente vareta. Ahí bien al ladito de la vareta. Y tejo un punto abajo. Entonces vamos tejiendo un punto bajo en cada punto de base. Cuando llegamos a este huequito, vamos a buscar esa cadenita y la vamos a pasar, tratar de pasar de lado a lado. Si vemos que no podemos hacerlo, lo que vamos a hacer, la vamos a envolver, ¿sí? Una cadenita acá. Y vamos a tejer un punto, una cadenita, no, un punto bajo en la cadenita, perdón. Un punto bajo en cada punto de base. Y cuando llego a este arquito voy a tomar la cadenita, ¿sí? Esa cadenita de separación. Entonces tejo un punto bajo. Un punto bajo en cada punto de base. Y cuando llego a el arco de cadenas, voy a tratar de pinchar ahí. Hay cadenitas que están más ajustadas, entonces por eso va a costar un poquito más. Un puntito abajo. Bueno, continuamos entonces así, tejiendo un punto abajo en cada punto de base, ¿sí? En las tres varetas y cuando llegamos a esta cadenita que hay de separación. Si no la pueden pinchar, directamente envuelven ahí y van tejiendo un punto abajo. Si no se quieren complicar y quieren hacerlo rápido, ¿sí? O les cuesta, en vez de pinchar, envolvemos así. Y vamos tejiendo un punto bajo en cada punto de base. Bien, recuerden que si lo quieren hacer más alto, lo único que les toca hacer es repetir estas hileras, ¿sí? Que estaban acá. Si no, pueden repetir esta hilera número 11 de puntos bajos. Bueno, ya llegué al final de la hilera 11. Me queda hacer estos últimos puntos. Acá me queda el arquito de cadenas. Y recuerden, o pinchan la cadena o la envuelven. Y ahora vamos a hacer el cambio de color, ¿sí? O directamente pinchamos y cerramos y agregamos el nuevo color, o lo que hacemos es tomar el nuevo color que vamos a usar, en este caso es un verde agua, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pinchar acá para cerrar, ¿sí? Tengo una, dos en esta segunda cadenita. Paso y lo paso, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es ajustar acá. Vamos a cortar la hebra, así ya no nos molesta más porque no vamos a trabajar más con ella. Y vamos a hacer unos nuditos acá para poder cerrar, ¿sí? Entonces así hacemos el cambio de color de nuestro gorrito. Subimos con una cadenita y en la hilera 12 nos toca hacer un punto bajo en cada punto de base. A medida que vamos tejiendo, lo que podemos hacer es ir escondiendo los hilos. Si no, después con una aguja lanera podemos ir escondiéndolo. Entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto de base. Acá ya
no es complicado ni, sino que es muy fácil, porque solamente tenemos que ir tejiendo en cada punto de base y listo. ¿Bien? Y como ven, yo estuve escondiendo el hilito a medida que iba tejiendo. Entonces, ¿ven? Ahí ya yo puedo cortar esta hebrita. Me queda de este, pero cuando doy la vuelta lo voy a ir tomando y lo voy a ir escondiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir tejiendo en la hilera 12 un punto bajo en cada punto de base. Si ustedes quieren hacerlo más alto, pueden repetir esta hilera en este otro color para darle unas vueltitas más. Bueno, vamos, yo voy a seguir, ¿sí? Dejo en pausa el video, voy a seguir haciendo esta hilera número 12 hasta llegar al final y nos vemos al final de la vuelta 12. Bueno, ya estoy llegando a la parte final de la hilera 12, pero quería mostrarles cómo hago para esconder el hilo, ¿sí? Estiro el hilo, bien, ahí atrás. Entonces, cuando pincho, voy a envolver el hilo para que me quede adentro del punto bajo, ¿ven? Entonces ya me queda ahí. Entonces, cuando pincho, que queda adentro del punto bajo, ¿sí? Es como que lo envuelve. Entonces continúo así, tejiendo un punto bajo en cada punto de base hasta llegar al final. Bien, ahí me tejí mi último punto. Voy a cerrar acá con un punto raso. Entonces acá me queda la colita. ¿Ven? Ahí me queda la colita que ya la escondí y ya puedo cortar. Bien. Y ya que estamos, vamos a cerrar el centro. Ahí voy a cerrar el centro. Lo mejor para esta colita del centro, si yo les hago dos nuditos ahí bien al ras. Lo mejor que podemos hacer para cerrar el centro es tomar una aguja lanera, para que sea más fácil, ¿sí? Porque a veces con la aguja de crochet por ahí se nos complica si es del mismo número. Si usamos una aguja más finita, para esconder los hilos solamente, sí lo podemos hacer. Entonces, ¿ven? Enhebramos una aguja lanera y voy a pasar acá por el centro, así, el centro de la vareta. ¿Ven? La aguja no salió para el otro lado, sino que voy escondiendo por el centro de las varetas, ¿sí? Le doy toda una vueltita ahí. ¿Por qué hago esto? Porque no basta solamente con hacer los nuditos ahí al ras y cortamos. A veces pasa que hacemos esos nuditos al ras, cortamos y luego se zafan esos nuditos, lo que puede hacer que nuestro gorro se empiece a abrir y a desarmar del centro. Entonces, hacemos dos o tres nuditos bien al ras del gorro, del centro del gorro, el centro de nuestro anillo mágico, y después con una aguja lanera vamos a esconder toda la vuelta del anillo, ¿sí? Si quieren hacer un nudito más, lo pueden hacer, si no, directamente acá cortan, ¿sí? Tengan esto en cuenta para que no se les desarme nunca el gorrito. Y vamos ahora a tejer nuestra última vuelta, que es la nueva vuelta número 13, ¿sí? La hilera 13. Hacemos una cadenita y tejemos un punto bajo en cada punto de base, ¿sí? Así como veníamos tejiendo, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de base. Recuerden que, como les dije, si ustedes quieren tejer gorros a medida, tengan cuidado acá, se me sale la colita para el otro lado, la tiro para allá. Tienen el curso online para aprender a tejer gorros a crochet, ¿sí? Es un curso en donde les enseño desde cero cómo tejer gorros a crochet, cómo tomar medidas y cómo adaptar diferentes patrones de gorros a diferentes tamaños, ¿sí? Muy bien. Bueno, voy a continuar así tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Así que nos vemos al final de la vuelta 13. Bueno, ya me quedan los últimos puntos de la vuelta 13, ¿sí?
acá tejemos un punto bajo en cada punto de base y cuando llegamos al final hacemos un punto raso para cerrar, ¿sí? Vamos a tirar, vamos a cortar la hebra, vamos a tejer una cadenita más, ¿sí? Y zafamos. Ahí. Muy bien. Ahora, con una aguja lanera, ¿sí? O puede ser con una aguja de crochet más fina, pero con una aguja lanera les va a ser más fácil. Traten de que sea una aguja lanera con punta redonda, ¿sí? Que no sean las agujas con punta, porque a veces se nos solemos pinchar capaz alguna hebra de más, tironeamos y arruinamos nuestro tejido. Entonces paso la aguja por una cadenita para que quede adentro y voy a pasar por el centro, ven ahí, por el centro del punto bajo. Entonces ahí voy escondiendo los hilitos, el hilito que me quedó, este hilito. Paso ahí. Ahí. Y ahí. ¿Sí? Un poquito nomás, no hace falta que sea demasiado. Ahí. Y cortamos. Muy bien. Y así nos quedaría nuestro gorrito terminado. Bien. Hemos terminado nuestro gorrito. Lo que nos falta, podemos dejarlo así si quieren. Este gorrito, si ustedes quieren, le pueden poner una flor. O directamente lo dejan así. Si no, en el próximo video que sale mañana, ¿sí? En el próximo video les enseño cómo hacer este aplique de hipopótamo para ponerlo, para agregárselo, cómo vamos a bordar los ojitos, hacer los bordados de la nariz, la florcita y esta hojita, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver mañana. Hoy vamos a tejer este gorrito. Espero que les haya gustado este tutorial. No se olviden de suscribirse, tienen el botón acá abajo, se pueden suscribir, así no se pierden los próximos videos de este proyecto.